en Canal 8 Digital. Recién me acaba de informar de ello el señor César Gamarra, a quien le mando un fuerte abrazo. Vino hasta acá a la cabina número 7 del Estadio Doctor Mario Sobrero a indicarnos lo que va a ser de nuestra presentación también en la televisión rochense. Grata noticia, es un se amplía el esquema de para escuchar a la gente. Y bueno, ya están los árbitros, en minutos va a venir Nacional, estamos acá en el Estadio Mario Sobrero, ya están los equipos y los árbitros, ya está Nacional, ya está Atlántico, ya para hacer lo que va a ser el protocolo. Bueno, por dentro ya sabemos, todos los chiches esos, ¿no? Y bueno, ya va a empezar el partido, ya está todo listo, Atlántico Nacional, Nacional Atlántico, la mesa está servida, Santiago. No piense más, a la hora de organizar sus fiestas, Cobos Music le soluciona todo: discotecas, filmaciones, fotografía, decoración, cotillón personalizado, pista LED, cabina fotográfica, tarjetas, adornos, souvenir, vajilla completa, mantelería, portero y servicio de lunch. Consulte al 098-30-4740. Berta Linda Peinados, peluquería, tratamiento de pestañas, capilares, claritos, progresivos, color, cortes, depilación, edicuría, manicuría. Nos encuentras también por Facebook e Instagram. Celular 093-336-359. Estamos por calle 33, a pasitos del Sanatorio Rochense. Cancha La Cantera, piso con césped sintético, cancha cerrada y abierta. Vestuarios, duchas con agua caliente. También le ofrecemos un salón para fiestas, juegos y castillos inflables. Estamos en ruta 9, kilómetro 265, celular 099-69-3282, Castillos Rocha, Uruguay. En la ciudad de Castillos se encuentra Barraca Bronca. Contamos con más de 1000 colores en pinturas, todo tipo de herramientas eléctricas y de mano, sanitaria completa y el más amplio stock en cerámicas. Abronca, celular 098-0775-10. Livio Sosa, técnico en aire acondicionado y refrigeración, instalación y reparación de equipos de aire y heladera. Trabajamos en campo, ciudad y playa. Celular 099-86-77-93. Y a la hora de instalar, consulte a los mejores. Y se viene por la 94.9. Se viene el relato para estos primeros 45 minutos de Santiago Sánchez en una presentación exclusiva de Cosmos Music. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Pronto Nacional, pronto Atlántico, pronto la terna arbitral. Va a arrancar acá en el Doctor Mario Sobrero el último partido de la jornada 3 de la Liga Rochense de Fútbol, torneo clasificatorio 2022. Pronto para mover el Club Nacional de Fútbol. Está Henry Gómez detrás del balón y junto a él Javier Delgado para darle comienzo al partido. Ajusta detalles el árbitro principal del partido, Paulo Casuriaga. Allí también la segunda asistente, Virginia Cardoso. También se prepara el primer asistente, Néstor Daniel Pereira, para que esto quede todo pronto. Avisa al golero de Atlántico, sí señor, el golero de Nacional, Schubert Machado, también va a arrancar aquí en el Estadio Doctor Mario Sobrero. Hay fútbol, señoras y señores, juegan a Nacional Atlántico, la primera entrada, y que van siete segundos, ¿y qué pasó, David? Salió a 2.20 el número 5 de Nacional, adelantó la pelota y bueno, esa falta típica cuando adelantas la pelota, y bueno, el contrario se comió el planchazo y bueno, amarilla para el número 5 de Nacional. La amarilla, repetimos, para Javier Delgado, número 5 en el Club Nacional de Fútbol. Iba tan solo 7 segundos de haber arrancado el partido en una jugada infortuita, porque se le va largo el balón, quiere ir a pelearlo con también el número 5, Emiliano Míguez del Atlántico, pero el 5 palomense se lleva la peor parte del golpe, y el futbolista Albo la peor parte en el juego, que es la tarjeta amarilla, que ya lo condiciona
para el resto de los 90 minutos que quedaban de fútbol, porque tan solo iban 7 segundos. La pelota en la mitad de la cancha la tiene el conjunto Albo. Por allí gira el número 10 de Nacional, Martín Santana. Gira ahora la pelota para el recién amonestado, Javier Delgado. Mueve la pelota ahora para el número 21, que este es Méndez. Pierde la pelota en el fondo y recupera el Atlántico. Intenta salir del fondo. La pelota va para el número 21, Jordan Abreu. Juega con el futbolista número 11, Fabricio Álvarez. Pierde la pelota fuera. Lateral para el conjunto azul de La Paloma, para el Atlántico. Tomó protagonismo Nacional, como lo íbamos a esperar, un Martín Santana encendido, inspirado, y bueno, un referente de Nacional que está jugando muy bien y ha tenido muy buenas pasadas en varios clubes. Estás escuchando FM Acuario 94.4 de su dial, también por internet en www.acuariofm.uy, viviendo esta fiesta del fútbol rochense. Ahora hay un tiro libre para el Club Nacional de Fútbol que ya hizo Martín Santana. La pelota que va para el número 16 del conjunto Albo, hablo del señor Luis Núñez. La pelota jugada al fondo del área, rechaza el futbolista del equipo de La Paloma. Va ahora con la pelota el número 11, azul, Fabricio Álvarez. Pierde la pelota con Degado de Nacional y se va al lateral. Lateral que va a ser el futbolista tricolor. Y ya entregó la pelota para el 21, Rodrigo Méndez. Rodrigo Méndez juega la pelota ahora para Eduardo Matías Malo. Se encara Malo, pasa uno, dos, deja uno por el piso. Viene el remate de lejos. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional! ¡Gol! ¡Henry Gómez! Apareció el 9. Tremenda jugada del número 22, Eduardo Matías Malo. Y lo dejó solo para que defina en la media luna del área, la pelota lejos del alcance del portero Matías Pérez del Atlántico Fútbol Club, pone en 2 minutos 50, Nacional 1 Atlántico 0. Está con el mate, señor y señora, está con el té, ¿qué está haciendo? Bueno, saque cuenta, 2 minutos y 2 minutos con 15, Henry, un sablazo de derecha y anota el primero para Nacional, tempranero el gol. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana te levantamos con la mejor onda y muy buena música. Café Express en Acuario FM con la conducción de Ariel Pérez. Cosmos Music, cumpleaños de 15, casamientos, fiestas y eventos, con 30 años de trayectoria que avalan nuestro trabajo. Ahí mencionando el equipo deportivo de Acuario FM, tendrá un 5% de descuento por contactos al 098-30-4740 y su fiesta será un éxito. Ahora la pelota la pelea en el fondo Diego Martín Cunaro Pereira, la pelota va al futbolista del Atlántico, levanta la pierna el número 6 José Correa, impactando en el rostro del futbolista Pablo Mensa, y tiro libre en zona de ataque, corresponde al Atlántico. Martín Cunaro con un pasado, déjame decirte, deportivo en el año 2008. Bueno, una falta así, primera llegada que va a tener el conjunto palomense, vamos a ver si por arriba puede llegar y bueno, tener una posibilidad de gol. Ya se va incorporando el futbolista número 11, Fabricio Álvarez, que fue al que le cometieron la falta. El futbolista número 6, repito, José Correa, impactando en el rostro del rival. Ahora se va a venir el tiro libre impulsado por Jordan Abreu. Esperan todos los hombres altos del Atlántico. También para defender está Martín Cunaro Pereira y Sebastián Redir en el fondo, los más altos del tricolor. Va a venir el centro al área. ¡Ah! El despeje de la defensa queda ahí nomás. El rebote la saca ahora Nacional con Malo. Malo que encara y pone la pelota en larga, pero va a llegar primero el lateral derecho del equipo de La Paloma. Rebota, revienta la pelota afuera. Y ahí lateral en zona defensiva corresponde al equipo Albo de Rocha. El programa deportivo rochense con información completa, nos referimos a Bruno y Deporte. De lunes a viernes de 12:15 a 13:15 conduce Bruno Egaña aquí en este punto del dial. López Era, el periodístico más escuchado del país, está en Rocha. Nacho Álvarez, Cristian Fons y Marcel Queroglián están en Acuario FM de lunes a viernes de 9 a 12 horas. La pelota que va quedando en el fondo para Redín, peina para que agarre el portero Schubert Machado, experimentado portero rochense. Pone la pelota en el piso, mira hacia ambos lados, va a jugar en corto para Martín Cunaro Pereira. La pelota la tiene
Martín Pereira, juega ahora con José Correa. El lateral de Nacional juega con Santana, pierde la pelota Santana, impulsada por el número 21, Jordan Abreu, de Atlántico, y se pierde afuera. Hicieron rápido el lateral, Lujito, dos sombreritos incluidos de Santana. Juega ahora de vuelta para el futbolista Correa. Correa que va con la pelota al medio para que llegue por ahí el 21, Rodrigo Méndez. Ataca Nacional, pelota abierta para Santana, se le va a ir a pelota afuera. Ahí lateral, impulsado por un futbolista del Atlántico, el lateral ofensivo, y corresponde al Club Nacional de Fútbol. Nacional que intenta por la parte izquierda, y bueno, Martín Santana con su experiencia, jugador de Punta del Diablo, jugador que jugó, está jugando también la Liga de Barrios, está haciendo su juego, jugando, pivoteando para los delanteros, y ahora tiene un torre Nacional que va a intentar eso. Suele pasar, los nervios también juegan una parte en contra de nosotros, a pesar de que llevamos tres jornadas ya acá en Acuario FM, los nervios siempre están porque siempre intentamos llevarle la mejor transmisión. El centro de Matías Malo, cerrado, y la pelota se pierde en el techo del arco casi olímpico. Anunció el 22 que también le puede pegar al arco de ahí. El informativo de Canal 10 de Montevideo, de lunes a viernes a las 19 horas. Escúchalo en Rocha por Acuario FM. Juega ahora el equipo tricolor, Javier Delgado, y el balón va al piso. De vuelta Delgado con un poquito de fortuna esta vez. La pelota va larga, puesta por Martín Cunaro Pereira. Pelea en el fondo el futbolista número 15, Christopher Olivera. Gana el córner. Hay otro tiro libre y ahora corresponde a Nacional. Se prepara por allí otra vez Eduardo Matías Malo para hacer efectivo el córner. El nombrada escribano Lino Silveira. Allí donde está Virginia Cardoso, el segundo asistente del partido. Matías Malo que va a echar el centro. Centro que viene de Malo a primer palo. Oh, rebate, el rebote. Despeja la defensa del conjunto de la Paloma, pero a media. Le volvió a quedar la pelota a Delgado. Malo juega con él. Viene el centro. Remate de Santana, el portero. Rebota la mano, tiro, gol. ¡Gol! ¡De Nacional! Apareció en el medio del área Rodrigo Méndez, no, perdón, Henry Gómez, en el medio del área de nuevo, número 9, para eso el número de la camiseta, para eso está Henry Gómez, pone el 2-0 tricolor. Bueno, señores y señoras, perfectamente, como viene la mano, jugando Nacional, se puede decir que, no vamos a decir partido liquidado, pero si sigue este ritmo Nacional, esto se puede convertir en goleada, señores. En goleada. Nacional está jugando muy bien, mete mucha presión, juega muy bien al toque, juega por las bandas, bien por el sector de Santana, y bueno, lo está haciendo muy bien. Berta Linda, peinado, peluquería, tratamiento de pestañas, capilares, claritos, progresivos, color, cortes, depilación, pedicuría, manicuría. Nos encuentras también por Facebook e Instagram, celular 093-33-63-59. Estamos por calle 33, a pasitos del Sanatorio Rochense. Bueno, reiteramos, se acaba de retirar número 14, Mateo Cristino. En el equipo del Atlántico lesionado, el jugador, le mandamos pronta recuperación ya desde el primer arranque, y va a ingresar con la número 6 en el conjunto de La Paloma, Renzo Siciliano. Bueno, una baja importante para el conjunto de Atlántico, esperemos que no sea nada, ¿no?, esa lesión, y bueno, entra ya Siciliano, esperemos ahora que el conjunto de Atlántico de vuestra página, como reitero, y bueno, se ponga a tiro en este tiro libre, ¿no? Ahora hay un tiro libre ofensivo para el equipo de Atlántico. Se para detrás del balón el futbolista con la camiseta número 11, Fabricio Álvarez. Va a impulsar la pelota hacia el arco, defendido por Schubert Machado. El remate es un poco, estamos a mucha distancia del arco, pero está perfilado para pegarle. Ahí viene el centro, y el portero Schubert Machado bajaba la pelota rozando el travesaño del arco, y Schubert Machado tapó la primera aproximación del conjunto azul de la playa.
Exactamente, el portero Juber Machado no se hizo problema y dijo, bueno, conmigo no quiero líos, y la sacó para el córner. La sacó para el córner y bueno, Atlántico que insiste por la pelota aérea. Ahí viene el córner favoreciente a Atlántico, viene al centro, al segundo palo, despeja la defensa del conjunto Albo por intermedio de José Correa. Hay otro córner en la tribuna que da, en la esquina que da a la tribuna Blanco Pérez Núñez, en el estadio Doctor Mario Sobrero, número 21, la espalda de quien va a ser el centro, Jordan Abreu. Quiere todas las pelotas cretas el número 21 de Atlántico Fútbol Club. Muy buena pegada por lo que ha mostrado en esta parte del partido. Ahí viene el centro de nuevo al segundo palo, remate de cabeza. Y la pelota se pierde afuera, saque de arco, pero se acerca, Atlántico se acerca. Exactamente, Santiago, estamos en el partido, pero hoy ahora, dentro de un rato nomás, a las 5, juegan los líderes del fútbol femenino, de fútbol de salón, Plaza Congreso y Danubio, y bueno, hoy se define quién sigue en la punta solitario. Bueno, están aprovechando y pasar unos saludos a unos compañeros que están en la transmisión de la 94.9 Acuario FM. Vaya el saludo para Walter Viera, Richard Rojas y Alexis Fernández, que están escuchando lo que es la transmisión de aquí de la 94.4. Ahora va a haber un lateral correspondiente a Nacional, lo va a hacer el futbolista con la dorsal número 8 en la espalda. Ahí viene el lateral, rebota la pelota en malo. El futbolista de La Paloma, lateral, otra vez para Nacional, que va a ser Correa. Correa con Santana, Santana con Correa, Correa con Malo, pierde la pelota Malo. Ahí sale por allí el número 4, Samuel Videla, para La Paloma, Atlántico Fútbol Club. La pelota la tiene el número 11 y la peleaba y la recupera con falta Fabricio Álvarez. Hay tiro libre en zona defensiva y es para Atlántico. Cancha La Cantera, piso con césped sintético, cancha cerrada y abierta, vestuarios, duchas con agua caliente. También le ofrecemos un salón para fiestas, juegos y castillos inflables. Estamos en Ruta 9, kilómetro 265, celular 099-69-3282, Castillos, Rocha, Uruguay. Y en la ciudad de Castillo se encuentra Barraca Abronca. Contamos con más de 1000 colores en pinturas, todo tipo de herramientas eléctricas y de mano, sanitaria completa y el más amplio stock de cerámicas Abronca. Celular 098-07-7510. Livio Sosa, técnico en aire acondicionado y refrigeración, instalación y reparación de equipos de aires y heladeras. Trabajamos en campo, ciudad y playa. Celular 099-86-77-93. Y a la hora de instalar, consulte a los mejores. La pelota en el fondo la tiene el Atlántico Fútbol Club. Va la pelota a la mitad de la cancha, pelea por allí el número 9, Gabriel Silva. Sigue ahora con la pelota el futbolista recién ingresado, Renzo Siciliano. Pierde el balón siciliano, le va a quedar a Redín. Redín que juega por allí para Correa. Sigue Correa, Correa quería con Malo, entrega más lateral para Atlántico. Ya lo hizo rápido Jordan Abreu. Le queda la pelota ahora a Fabricio Álvarez, encara Álvarez, pierde con Martín Cunaro Pereira, ahí lateral otra vez, es ofensivo para el Atlántico. No ha cambiado mucho el partido, Santiago, apenas dos intervenciones del goleador Schubert de Nacional, y bueno, esto sigue 2-0, y Nacional se siente cómodo por ahora con el resultado este. Vemos un ataque, vemos ahí, bueno, un ataque, pedían penales para el Atlántico, caía en el área el futbolista Fabricio Álvarez, desestima Pablo Casuriaga, lateral que va a corresponder al equipo de La Playa, con la 21 en la espalda Jordan Abreu para hacerlo lateral, juega con el futbolista número 9 Gabriel Silva, mete el centro y volaba, y en la palomita aparecía el futbolista Renzo Siciliano, que se lo pierde en el palo, en el primer poste del arco defendido por Juber Machado. Podía estar el primero, el descuento para el equipo de Atlántico y que se pudiera poner un poco en partido. Van 23 minutos, le queda todavía esto. Juega Machado con el futbolista Correa. Correa con Delgado, único molestado del partido. Delgado con Pereira. Ahí sale Cunaro del fondo. Rebota la pelota en el número 21, Albo, que es Méndez. Méndez con Redín ahora. Sale del fondo con un pelotazo largo
más pelotazo, bien pase largo de Redín, gana la defensa del conjunto de La Paloma, pelea allí por Malo para Nacional, ataca Nacional, está solo Santana, sigue Malo, le va a quedar la pelota de vuelta al número 21, remata Méndez, le queda la pelota al portero Luciano Álvarez y salva ahora Atlántico. Estarles diciendo que nos envíen un mensaje, un WhatsApp al 095-906-406 para estar dejando su saludo, comentarios o alguna opinión constructiva. Con mucho gusto lo vamos a estar recibiendo. Vaya el saludo del equipo deportivo de Acuario FM 94.9. Reitero el celular para estar dejando su opinión, el 095-906-406. Muy bien, Johnny, otra vez 095-90-6406. Se puede estar comunicando con el equipo de transmisión de aquí, Acuario FM 94.9. Hay un jugador de Atlántico tendido en el piso, ya se incorpora, vamos a ver quién es. Parece ser Marco Veiga. Pidieron el cambio, vamos a ver quién sale, el portero hace la seña. Ahí Pablo Casuriaga que habla con él. Sale rengueando el futbolista de Atlántico, aunque se resigna a salir. Queda dentro del campo de juego, ya pone la pelota en juego Pablo Casuriaga con el portero del partido, Matías Pérez, el portero del Atlántico. Juega ahora el número 4, que es Samuel Videla. Pierde la pelota con Matías Malo, se encara Matías Malo, número 22 en la espalda. Mete el centro, oh, el remate al arco. Levantaba la bandera Virginia Cardoso, anulando toda la jugada, el gran remate de Henry Jacobo Gómez. Se perdía el tercero Nacional, se perdía el tercero Jacobo. Da la sensación, Santiago, cuando Nacional llega, está más para el tercero que Atlántico del primero. Una defensa floja de Atlántico, una defensa floja de Atlántico, donde, bueno, Nacional aprovecha con Henry Martín Santana y, bueno, va a poder concretar el tercero. Estás escuchando FM Acuario 94.9 de su dial, también para el mundo por www.acuariofm.uy, viviendo esta fiesta del fútbol rochense. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana te levantamos con la mejor onda y muy buena música. Café Express en Acuario FM, con la conducción de Ariel Pérez. Ataca el equipo de Nacional, pelotazo largo para Santana, sale atento el portero Matías Pérez para el equipo palomense. Ahora la pelota le va a quedar allí al número 21, que es Rodrigo Méndez en Nacional. La pelota al fondo para Martín Cunaro Pereira. Juega Pereira con Correa. Ahora vuelve a armar el ataque Nacional. La pelota la tiene Delgado en la mitad de la cancha, marcado por dos, pasa por los dos y juega para Correa. Correa que elude, la tocan abajo el futbolista Fabricio Álvarez. Hay tiro libre defensivo para Nacional. Vamos a comentar, estamos hablando que hace pocos minutos había un futbolista de Atlántico sentido, era el central número 2, Marco Veiga, el cual debió salir del terreno de juego y darle su lugar al número 17, Denis Iglesias. Es el segundo cambio por lesión que tiene que hacer el director técnico del conjunto palomense. Pelotazo largo del zaguero central de La Paloma, va a recibir en el fondo el futbolista Redín. Redín con Schubert Machado. Schubert Machado nuevamente con Redín. Intenta armar el ataque el futbolista número 4, Albo. La pelota la va a jugar para Matías Malo. Sigue con el balón Matías. El cara uno, se llega Iglesias desde el fondo. Ahora ataca el conjunto de La Paloma. Gabriel Silva, el remate de lejos. La pelota se pierde afuera. La miraba y la acompañaba Machado. Hay saque de arco y corresponde a Nacional, David. Intento de media distancia del jugador de Atlántico, Schubert Machado, que la ve pasar. Poco protagonismo de Schubert Machado, porque sinceramente el Atlántico no ha llegado una jugada clara, a no ser el cabezazo. Pero bueno, Nacional se siente cómodo, se sigue sintiendo cómodo y está más cerca del tercero que Atlántico de un posible descuento. La pelota en el fondo la tiene Iglesias, marcado por Santana. Pierde Iglesias, consigue Nacional la pelota, la tiene Matías Malo, quiere el remate, no lo dejan, le va a quedar el remate al arco, el portero con los pies da rebote, le quedó a Malo, remató, rebotó la defensa, la pelota en la defensa, sale ahora el conjunto de Atlántico cuando había offside,
offside del futbolista Christopher Olivera, que era quien asomaba por el segundo palo allá en el primer remate. Hay tiro libre, corresponde al equipo de La Paloma. Cosmos Music, año de 15 casamientos, 30 eventos, con 30 años de trayectoria que avala nuestro trabajo. Al mencionando el equipo deportivo de Acuario PM, está un 5% de descuento por contactos al 098-30-4740 y su fiesta será un éxito. Ataca el conjunto de Nacional, la pelota la tiene Jacobo Gómez, se llama Jacobo, la pelota se queda fuera infiltrada por el propio delantero. El color al lateral corresponde al equipo de La Playa. Por aquí el número 21, Jordan Abreu, lateral derecho del equipo del Atlántico. Juega la pelota, pierde ahora Santana. La pelota le va a quedar a Gómez. Pierde Gómez con Iglesias. Iglesias manda la pelota larga para que por allí llegue Sebastián González. Sebastián González lo va a cargar a la mente. Sigue González. González que juega con Silva. Silva que vuelve la pelota para González. Ahora de vuelta para Silva. Pared tuya, mía, mía y tuya. Sigue Silva con el balón. El 1-1 sale del fondo. El futbolista por allí. Diego Pereira para Nacional. Hay lateral y corresponde al equipo de La Paloma. 30 minutos. Ya tenemos un segundo casi de este primer tiempo. Ya se logró en la capital rochense. Seguro de toda la zona rochense. Y bueno, pasando al partido, un partido que Nacional se sigue sintiendo bien con resultados, paró un poco la pelota, y bueno, yo creo que esto así, mientras vemos a Santana que arma el juego, se puede venir el tercero de Nacional. Ataca Jacobo Gómez, 1-1, no puede con el segundo, sale el equipo de Atlántico del Mundo, la pelota la pone en juego Jordan Abreu, buscándolo al futbolista Gabriel Silva. Ahora que Pereira. Quería con Correa, pero pierde el balón. Santana recupera para Nacional. La mitad de la cancha. Sigue Santana. El 1-1, el 1-2. Ya hizo bien Santana. Juega largo. Le va a quedar al futbolista Rivera. Le va a quedar al arco. Y la pelota se pierde afuera. Se salvó el equipo de Atlántico. Atacaba en la dupla entre Santana y el futbolista Matías Mayo. Salió pase largo para Christopher Olivera. Se perdió el tercero Nacional. Bueno, Santiago, esta altura es cuestión de puntería de Nacional. Donde afine un poco más la puntería, se viene el tercero. Y bueno, le bajamos el telón casi a este partido. Bueno, noticias que llegan, por lo que vemos acá en la cabina número 7 del estadio, doctor Mario Sombrero, al futbolista que salió hoy lesionado, el futbolista Mateo Cristino, sabemos la mejor que son las sanidades del estadio, sino la ambulancia lo lleva al futbolista Cristino. Vamos a averiguar en el entretiempo qué fue lo que el futbolista para tenerlos informados a todos y no se entera ni un solo detalle aquí en Acuario FM. ¿Cuándo cae ahora para el conjunto tricolor? El número 22, Eduardo Matías Valos, está atendido en el piso. Hay tiro libre que corresponde al Nacional. ¿Y qué va a hacer Santana? En el programa deportivo rochense con información completa, nos referimos a Bruno y el Deporte, de lunes a viernes, de 12:15 a 13:15 horas, conduce Bruno Gaña en este punto del dial. La oficina del periodístico más escuchado del país está en Rocha. Nacho Álvarez, Cristian Font y Marcel Carrián están en Acuario FM de lunes a viernes, de 9 a 12 horas. Ataca Santana para Nacional, juega en corto con Delgado. Delgado mete el centro, atento. Haga tapado su arco y saliendo cuando debe pide para el Atlántico y lo salva del tercero. Ahora la pelota la peleaba entre Olivera y Abreu. Ganaba lateral Abreu para Atlántico. Juega la pelota por la mitad de la cancha Gabriel Silva. El 1-1, el 1-2 lo va a ganar. Va a partir Pereira, toda la experiencia de Pereira para quedarse con el balón. Ahora sale otra vez el equipo de Nacional. Número 5 en la espalda para Javier Delgado, único prestado del partido. Ataca ahora nuevamente Matías Malo. La pelota la pierde en la mitad de la cancha. Recupera por allí el número 21, pero la pelota rebotaba en un jugador Atlántico. Ataca ahora el Atlántico. Juega por allí el número 8, el punto de salida Damián Barrios. Pierde la pelota nuevamente con Santana. El número 10 de Nacional cambia la pelota de frente buscándolo a Olivera. Salta
con Iglesias. Ahora la pelota le queda al futbolista de El Atlántico. Vuelven a jugar ahora con Iglesias. Mete la pelota en largo para Méndez en la mitad de la cancha. Vuelven a jugar ahora con el Delgado. El fútbol se juega en la mitad de la cancha cuando quiere intentar atacar Nacional. La pelota la va a tener por allí el futbolista Delgado. Juega con Matías Malo, mirar de Matías Malo, con Juanca. Pablo Campuñana, y hay amarilla para un futbolista de tránsito. Exactamente, ¿quién saca la amarilla para el número 7? Ahora vamos a confirmar bien. Pero bueno, esperemos que lo que el jugador Mateo, ¿verdad? Mateo. Esperemos que no sea, no sea nada, por más que venga la ambulancia, ¿no? Bueno, vamos con Johnny. Tengo información que nos manda Brunito de Lamia de Vergara, decirles que a los 47 minutos, gol de Rocha, compartido por Agustín Tejera, Rocha 1, Vergara 0, en su paso. Muy bien, otra victoria que se va dando del seleccionado Rochense, seleccionado juvenil, por ahora, y se está jugando el tercer partido y la tercera victoria, se le cayó la pelota de la mano a otro arco. Ay, casi un blooper aquí en el estadio Don Mario Sobrero, pero Vitrina Cardoso atenta a la jugada, marcaba una falta y correspondía al Atlántico punto cruzar en el fondo. Ahora el portero Pérez, la pelota le va a quedar a Damián Barrios, en cara Barrios, la pelota con Olivera, sale Nacional, número 15 en la espalda. Este es el futbolista R. Juega con Machado, pone la pelota larga sin dirección y se pierda afuera lateral que corresponde al equipo azul de la playa. Exactamente, Santiago, gracias hoy por la información también, excelente que los gurises estén ganando. Bueno, Nacional está más cerca del tercero, falta afinar la puntería, y casi el golero de Atlántico se manda un blooper, como dijo nuestro el colega Santiago el Pantera Sánchez, dejando la pelota a escapar, pero bueno, si no me equivoco, cobro falta. Nacional, que se ubica en tres cuartos, ahora atacó se le antojó atacar por la banda derecha, saca la tribuna Esquino Silvera, exactamente, muchas gracias. Y bueno, se siente cómodo por esa punta ahora, y bueno, lo está haciendo muy bien. Ataca Méndez para Nacional, la pelota va para Jacobo, le quiso pegar de primera y no pudo, lo trancó el paso a Jacobo Gómez, se le comió el tercero. Ahora hay saque de mano que va a ser el portero, juega en corto el portero azul, la pelota larga buscándolo a el delantero Silva, pierde con Relis, juega ahora Correa para Nacional, deja pasar la pelota el futbolista número 4, Samuel Videla, en cara Iglesias, que bien que salió, mucha técnica, mucha paciencia para 17, zaguero central del Atlántico, salió con toda la elegancia el zaguero. Hay que tener frialdad para estar zaguero y salir de esa manera. Y más por el resultado que cuando vas perdiendo, ¿no? Generalmente digo, si vas perdiendo, digo, tienes que salir, jugar, tocar. El muchacho Videla salió con muy buen cuerpo, y bueno, salió con una categoría especial. Ahora juega Redín con Machado, presiona Abreu para Atlántico, la pelota le queda a Redín, pero se le pierde afuera, lateral, se corresponde a Atlántico. Le pide que entregue la pelota rápido a Redín, la hizo el lateral número 9, Gabriel Silva. La pelota la tiene ahora el futbolista Abreu, Jordan Abreu con el balón, la marca Redín. Juega con Silva mete el centro, Machado, estirado, semicolino. El conjunto algo se queda con el balón y sale rápido buscando a Jacobo Gómez. Para de pecho Gómez, marcado por Barrios. Recupera ahora la pelota. El futbolista número amonestado en el Atlántico. Pero pierde el balón nuevamente en la mitad de la cancha. Le va a quedar Delgado. Recupera el futbolista número 5 de Atlántico. Hablo de Emiliano Míguez. Juega con Barrios. De vuelta con Míguez. Juega la pelota Atlántico en la mitad de la cancha. Rechazo largo de la defensa Atlántico. Va a dar la pelota al futbolista Delgado para Nacional. Intenta armar la jugada el futbolista Méndez. Ahora sí, 21 a la espalda para él, vuelve a su rodeo, juega la pelota para Olivera, a ver si llega, no va a llegar. Corresponde al equipo visitante, corresponde al Atlántico Club.
que la ciudad de Castillo encontrará la joyería de Susana Gómez. Trabajamos con plata y oro importados y de fábrica diseñada. Teléfono de contacto 9987-0545. Instagram Susana Gómez Joyería. El informativo de Canal 10 en Montevideo. A las 19 horas en Rocha. Escúchalo por Acuario FM. Pero también es que en el fondo el futbolista Mauricio Álvarez para Atlántico quiere jugar con el número 5 Emiliano Miguel, que cubre el balón acá afuera, el otro 5, pero algo delgado. La va a poner en juego Abreu desde el lateral. Para por así Santana. Este Méndez, de vuelta para Santana. Vuelve la pelota número 10. Matías Malo. Deja para Delgado. Pierde con también Barrios. Vuelve a ganar Abreu. Vuelve a jugar ahora para el futbolista Mauricio Álvarez. Encara Álvarez. Tira la pelota afuera para el lateral y corresponde al equipo dirigido en esta ocasión por Diego Morales. Hablo del equipo de Atlántico. Abreu con el balón. Barrios que lo recibe. Ahora el número 5 que es Miguel. Mueve la pelota. Pase largo para el futbolista número 21, Abreu. Por aquí, atento Revir. Ahí falta el delantero. El lateral metido de delantero en esta ocasión. Jordan Abreu, tiro libre defensivo y corresponde a Nacional. Se preparan Redín y Curano Pereira para hacerlo. Lo hace corto Redín y juega con el futbolista Delgado. Delgado con Méndez. Méndez con Gómez. Gómez acá para el futbolista Diego Pereira. Ahora la pelota va para Olivera. Sigue Nacional. Juega la pelota largo. Va a venir el centro. Cerraron justo cuando era la buena arremetida tricolor. Hay córner en la esquina que da a el sector de la tribuna Lino Silvera y José Cudique. Para 40 minutos de este primer tiempo y el córner que va a ser por allá el número 22, Eduardo Matías Palo, para el tricolor. Gracias, Santiago. Sí, bueno, es imposible. El Atlántico no encuentra cómo cortar circuitos por la banda izquierda, no cuenta cómo cortar el circuito de Martín Santana. Y ataca por derecha, por izquierda y por el medio, y ya tiene un corner. Ahí en el centro de mano despeja la defensa del Atlántico. Le va a quedar ahora a Luis Núñez. Remate de lejos. La pelota se pierde afuera. Hay arco y corresponde al Atlántico. Lo va a hacer el número uno, Matías Pérez. En el corazón del barrio donde se encuentra Provisión Damaicar, Lácteos, Panadería y Mini Mercado. Estamos abiertos todos los días de 8 a 22 horas en Pérez del Puerto, esquina Bolita, y aceptamos tarjetas de crédito y débito. Ataca Nacional, la pelota la tiene Jacobo Gómez, va a querer encarar Iglesias. Sigue Jacobo Gómez con el balón. Fue recibido por el número 17 Iglesias. Sigue Jacobo con la pelota fuera con Santana. Se esfuma un poquito la peligrosidad. Ahora Méndez, que juega con el futbolista Gómez, quería con Santana. De primera, se cierra afuera, se fue el ataque. Se está haciendo el partido, 42 minutos. No piense más a la hora de organizar sus fiestas. Cosmos Music le soluciona todo. Discoteca, filmaciones, fotografía, decoración, cotillón personalizado, pista LED, cabina fotográfica, tarjetas, adornos, souvenir, vajilla completa, mantelería, porteros y servicio de lunch. Consulte al 098 30 47 40. Berta Linda, peinado, peluquería, tratamiento de pestañas, capilares, claritos, progresivos, color, cortes, depilación, pedicuría, manicuría. Nos encuentras también por Facebook e Instagram, celular 093-33-63-59. Estamos por calle 33, a pasitos del Sanatorio Rochense. Lateral ofensivo que va a ser el futbolista José Correa para Nacional. Queda con Santana, Santana Correa, Correa con Malo, ataca Nacional, este es Delgado, Delgado quiere con Martín Cunaro Pereira, agarra la pelota en la mitad de la cancha Abreu, para Atlántico, pierde sin falta, protesta todo el equipo palomense, la pelota le quedó a Correa, mete el centro, para de pecho en la mitad de la cancha Matías Malo, va a atacar, hace un rodeo, quiere pasar por los dos, no puede, pide falta, no se la dan, y ahora sale el equipo de La Paloma, pierde de vuelta la pelota con Méndez, ahora viene Méndez con el balón, elude a uno, quiere pasar por Barrios y no puede, ataca Abreu para el equipo de Atlántico, pierde con Redín en la mitad de la cancha, atento el zaguero, le va a quedar a Correa, Correa pone la pelota largo para Matías Malo, Matías Malo que pica habilitado para mí, pero para Virginia Cardoso no, hay offside para que corresponde al equipo de Atlántico.
Exactamente, Santiago, la Virginia Cardoso acertó, para mí fue offside. Por nada fue, por poquito, pero bueno, al fin le acabo de volver. Y bueno, Atlántico, que no tiene muchas ideas, que acusa mucho el pelotazo y ataca con muy pocos hombres. Ahora que vuelve a atacar el Nacional, Santana pierde la pelota, va a salir por allí el número 22 del Atlántico Fútbol Club. Hablo de el futbolista Luciano Álvarez. Pierde la pelota Álvarez, recupera por allí la pelota Gabriel Silva para Atlántico. Vuelve a perder el conjunto de la Paloma. Barrios que peleaba con Olivera. Sigue Olivera, pide falta Barrios ahora. La pelota le lleva el futbolista Alba, sigue Olivera con Méndez. Méndez quiere largo para Gómez. Gómez deja pasar para que peine por allí y le queda al zaguero central Iglesias. Iglesias entrega mal la pelota, le quedó a Delgado. Delgado se le da malo. Malo lo va a encarar Abreu. Lo marcan entre dos. Pasa perfecto Matías Malo. Sigue el número 22 Alba. Juega con el futbolista Santana, marcado por Iglesias. Va al piso. Manda la pelota afuera. El lateral ofensivo corresponde a Nacional. Cancha La Cantera, piso con césped sintético, cancha cerrada y abierta, vestuarios, duchas con agua caliente. También le ofrecemos un salón para fiestas, juegos y castillos inflables. Estamos en ruta 9, kilómetro 265, celular 099-69-3282, Castillos, Rocha, Uruguay. La pelota la tiene Méndez en la mitad de la cancha, manda el remate al arco, de lejos aprobó el futbolista Méndez, 44-50 de este primer tiempo. Vamos a ver cuánto adiciona el futbolista Causuriaga, 4 minutos de este primer tiempo. Es claro que es por el momento que estuvo detenido por la lesión de Mateo Cristino y también por la de Marco Vegas en el elenco de La Paloma, el elenco Atlántico. La Paloma, la localidad de donde es este equipo del balneario La Paloma. Manda el pelotazo largo, pelea Martín Gunaro Pereira, recupera, manda la pelota larga para Jacobo Gómez, pica Gómez, lo va a saltar al portero, pero atento, estaba Matías Pérez, goalkeeper número 1 para el equipo de Atlántico, queda con el balón, pone la pelota en largo para que vuelva a pelear Gunaro Pereira con el número 9 Silva, gana Pereira, juega con Santana, ataca Santana, marcado Podor, rechaza Iglesias, la pelota le vuelve a quedar ahora al futbolista Silva, ataca el equipo de La Paloma, la pelota la tiene Sebastián González, ataca el equipo de Atlántico, mete el centro, rebotaba la pelota, le vuelve a quedar a él, vuelve a meter el centro, está Silva en el área, le va a quedar el remate, Machado, manda la pelota al córner, un remate fuertísimo a boca de jarro, atento, el número 1, pero hablo el número 1 de Nacional, Schubert Machado, se acercó Atlántico. Mirá, le dijeron, mirá que está jugando un partido, ¿eh? Sí, exactamente, Atlántico se acordó que tenía que atacar, y bueno, la segunda clara recién por Gabriel Silva. Ahí viene córner para Atlántico, la pelota que rechaza la defensa, pide penal, y hay penal. ¡Ay, penal para el Atlántico Fútbol Club! Cuando le queda poco y nada este primer tiempo, se encuentra con una sorpresa. El equipo de Atlántico, la pelota que impactaba en la mano del número 21 de Nacional, Rodrigo Méndez. Y a los 47 minutos de este segundo tiempo, ¡ay, penal para el Atlántico! En la ciudad de Castillos se encuentra Barracas Roncada. Contamos con más de 7.000 colores en pinturas, todo tipo de herramientas eléctricas y de manos, sanitaria completa y más anti-stop y cerámicas a bronca. 7510. Se preparan los actores de este remate desde el punto de pena, Chubar Machado, que conversa con Casuriaga. Casuriaga me dice, acá está la línea del arco, de acá, un pie solo sobre la línea, es lo que te puedo permitir. Si saca las dos, el penal no se convalida. Así también habla con el futbolista del Atlántico, que tiene que esperar la señal también con los futbolistas que están al borde del área, todos agazapados, todos atentos a la jugada. Se prepara allí el futbolista de los oficiales número, pero va a rematar el futbolista del Atlántico. El que está en el arco agazapado, Schubert Machado. Tiene la señal, mira el remate. ¡Gol! El Atlántico Fútbol Club, el final de los 11 pasos, apareció el número 9, Gabriel Silva, la pelota al fondo de la red, ahora en el estadio Doctor Mario.
goles y en qué minuto, ¿no? Terminando la primera etapa, Atlántico logra el descuento y bueno, se va al descanso con otro más. No se lo merecía mucho, pero bueno, esto es fútbol, señores y señores. Y Atlántico descuenta y se pone a tiro del empate. Ahora viene la pelota solano cuando Pablo Castellano, principal del partido, dice hasta casi campos. 50 minutos se jugaron desde el primer tiempo. Nacional 2, institución social y deportiva Atlético Fútbol Club 1. Vamos a un comentario. Nuestro comentarista David Pérez, que aún el pasaje también por nuestra locución comercial, de Johnny Pereira. Yo estaré en minutos nada más para lo que va a ser el segundo tiempo en este emocionante partido aquí en el estadio Doctor Mario Sobrero. Si buscas lo mejor en computación, telefonía celular, equipamiento de oficina, fotocopiadoras, juguetería y más, encontrás todo en un solo lugar. RepromaX, con el respaldo de una empresa rochense que te brinda la garantía y el servicio reconocido por más de 30 años. Te esperamos en nuestro amplio local, donde te ofrecemos la última tecnología, papelería, fotocopias y también servicio de plotter y copias de plano para arquitectura. También realizamos service de fotocopiadoras. En nuestro local anexo de juguetería encuentras una amplia línea y oferta de juguetes exclusivos y únicos. RepromaX te espera con su amable atención y asesoramiento en 25 de mayo 113, teléfono 4472-0890, en Rocha. En Dani Agrojardín, máquinas y herramientas, cadenas, espadas, piñones, accesorios, afilado de cadenas de motosierras, en repuestos, con la experiencia de conocer lo que usted precisa. El respaldo y la atención del Dani. En energías renovables, contamos con paneles solares, fotovoltaicos, reguladores de cargas, inversores de 12-220 voltios, baterías estacionarias de ciclo profundo en 12 voltios para vehículos marcas BDU, electrificadores y insumos para su pastoreo rotativo, línea Lacme, Cimarrón, Terco, Playrap, Gallagher, Dani Agrojardín, todo lo que precisa y mucho más. Ituzaingó y La Valleja, teléfono 4472-7944. Taller de Chapa y Pintura Maxicar. Trabajos reconocidos por su calidad y responsabilidad. Le ofrecemos bancado universal y cabina presurizada. Horno de pintura. Realizamos trabajos por el Banco de Seguros y aseguradoras particulares. En nuestro moderno taller lo esperamos para ofrecerle nuestra mejor atención y asesoramiento. Taller de Chapa y Pintura Maxicar. Valle Ordóñez 204, teléfono 4472-6066 o celular 099-949034. Pérez Seguros, más de 14 años en la actividad, ofreciendo todo tipo de seguros para casas, robos e incendios, seguros para automóviles y motos, seguro de vida y también contra accidentes de trabajo. Pérez Seguros lo asesora y lo atiende de 9 a 15 horas. Pérez Seguros, Ituzaingó 188, celular 099-872-913. Todos sabemos la importancia de alimentarse bien y sano. Por eso, Pescadería Avenida Italia lo invita a visitarnos. Le ofrecemos pescado fresco todo el año. Corvina, cazón, pescadilla y muchas especies más en filet o entero. Lo atendemos en horario continuado de 8 a 22 horas. Consulte a nuestros teléfonos 4472-5863 o 099-375-751. Higiene, calidad, economía y salud van de la mano en Pescadería Avenida Italia, a pasitos de Leonardo Olivera. Consuma pescado, es saludable y delicioso. Agroveterinaria Cuatro Patas los espera en la entrada de Rocha.
con todo lo que necesita para pequeños y grandes animales. Le ofrecemos raciones para equinos de trabajo o deporte, alimentos para perros y gatos de la mejor calidad y precio. Además, semillas, plantas, productos de talabartería, ropa de campo, calzado y todo para el productor, con el asesoramiento y la atención médica de la doctora Estela Luján Biogenta. Realizamos placas y ecografías con un equipo de rayos X único en el departamento. Agroveterinaria Cuatro Patas los espera en Avenida Herrera, frente al obelisco, con el teléfono 4473-4877 y 091-248-560. Si buscas lo mejor en computación, telefonía celular, equipamiento de oficina, fotocopiadoras, juguetería y más, encontrás todo en un solo lugar. RepromaX, con el respaldo de una empresa rochense que te brinda la garantía y el servicio reconocido por más de 30 años. Te esperamos en nuestro amplio local, donde te ofrecemos la última tecnología, papelería, fotocopias y también servicio de plotter y copias de plano para arquitectura. También realizamos service de fotocopiadoras. En nuestro local anexo de juguetería encuentras una amplia línea y oferta de juguetes exclusivos y únicos. RepromaX te espera con su amable atención y asesoramiento en 25 de mayo 113, teléfono 4472-0890, en Rocha. En Dani Agrojardín, máquinas y herramientas, cadenas, espadas, piñones, accesorios, afilado de cadenas de motosierras, en repuestos, con la experiencia de conocer lo que usted precisa. El respaldo y la atención del Dani. En energías renovables, contamos con paneles solares, fotovoltaicos, reguladores de cargas, inversores de 12 en 220 voltios, baterías estacionarias de ciclo profundo en 12 voltios para vehículos marcas BDU, electrificadores y insumos para su pastoreo rotativo, línea Lacme, Cimarrón, Terco, Playrap, Gallagher, Dani Agrojardín, todo lo que precisa y mucho más. Ituzaingó y La Valleja, teléfono 4472-7944. Taller de Chapa y Pintura Maxicar. Trabajos reconocidos por su calidad y responsabilidad. Le ofrecemos bancado universal y cabina presurizada. Horno de pintura. Realizamos trabajos por el Banco de Seguros y aseguradoras particulares. En nuestro moderno taller lo esperamos para ofrecerle nuestra mejor atención y asesoramiento. Taller de Chapa y Pintura Maxicar. Valle Ordóñez 204, teléfono 4472-6066 o celular 099-9490-34. Pérez Seguros, más de 14 años en la actividad, ofreciendo todo tipo de seguros para casas, robos e incendios, seguros para automóviles y motos, seguro de vida y también contra accidentes de trabajo. Pérez Seguros lo asesora y lo atiende de 9 a 15 horas. Pérez Seguros, Ituzaingó 188, celular 099-872-913. Todos sabemos la importancia de alimentarse bien y sano. Por eso, Pescadería Avenida Italia lo invita a visitarnos. Le ofrecemos pescado fresco todo el año. Corvina, cazón, pescadilla y muchas especies más en filet o entero. Lo atendemos en horario continuado de 8 a 22 horas. Consulte a nuestros teléfonos 4472-5863 o 099-375-751. Higiene, calidad, economía y salud van de la mano en Pescadería Avenida Italia, a pasitos de Leonardo Olivera. Consuma pescado. Es saludable y delicioso. Agroveterinaria Cuatro Patas los espera en la entrada de Rocha, con todo lo que necesita para pequeños y grandes animales. Le ofrecemos raciones para equinos de trabajo o deporte, alimentos para perros y gatos de la mejor calidad y precio. Además, semillas, plantas, productos de talabartería, ropa de campo, calzado y todo para el productor, con el asesoramiento y la atención médica
de la doctora Estela Luján Biogenta. Realizamos placas y ecografías con un equipo de rayos X único en el departamento. Agroveterinaria Cuatro Patas los espera en Avenida Herrera, frente al obelisco, con el teléfono 4473-4877 y 091-248-560. Y se viene el relato para estos segundos 45 minutos en la voz de Santiago Sánchez, una presentación de Cosmos Music. Arrancó el segundo tiempo, movió el Atlántico, la pelota va puesta en largo para que corra por allí Sebastián González, va a atacar al futbolista Olivera. González y el balón juega en corto ahora para el futbolista número 6, Renzo Siciliano. Cambia la pelota de frente, le queda el remate a Barrios que se va afuera, va a pelear por allí el número 11, Fabricio Álvarez. La pelota impacta fuertemente en el rostro, queda sentido, queda tirado en el campo de juego cuando iban 30 segundos de este segundo tiempo, David. Sí, un pelotazo muy brusco, pelotazo muy, no sé si fue al pecho o a la cara, ahora vamos a ver, esperemos que esté bien. Bueno, un partido empezó ahora a tomar la posta del Atlántico, ¿no? Sorprendiendo, pelotazo para los punteros, y bueno, veremos qué pasa en el transcurso del partido. El futbolista que está tendido en el juego, recordamos, Fabricio Álvarez, un fuerte despeje del... una jugada infortuita, despeje del zaguero Albo, impactó en la humanidad del futbolista número 11 del equipo azul de La Paloma. Está atendido en el juego, lo atiende la sanidad. Johnny Pereira, es tiempo de usted aquí en Acuario FM 94.9. Subrayado el informativo de Canal 10 de Montevideo, de lunes a viernes a las 19 horas en Rocha, escúchalo por Acuario FM. En el corazón del barrio Belvedere se encuentra con Provisión Damaycar, lácteos, panadería y mini mercado. Estamos abiertos todos los días de 8 a 22 horas en Pérez del Puerto, esquina Bolita, y aceptamos tarjetas de crédito y débito. Ya se incorporó el futbolista de Atlántico, para suerte de sus compañeros y suerte también de él. Ya pusieron la pelota en juego, sale del fondo para Nacional Martín Cunaro Pereira, que juega con el futbolista Jacobo Gómez. Hace un rodeo, pasa uno, pasa dos, lo persiguen de atrás. Jacobo Gómez juega al fondo para que allí aparezca el futbolista Correa. Pelotazo en largo para Malo, que aparece adelantado, levanta la bandera el primer asistente Néstor Pereira. Hay tiro libre y es en defensiva para el conjunto de Atlántico Fútbol Club. Sí, una posición adelantada victoria, y bueno, Atlántico que va a recorrer, y bueno, está buscando Atlántico jugar a la pelota ahora. Ahora sí, está entrando a terreno a jugar muy bien. La pelota lo peleaba como me recupera por así. El número 22 de Atlántico, le hablo del futbolista Luciano Álvarez, que envía la pelota fuera, lateral, defensivo, en la línea que parte sobre el terreno, que ya se prepara para hacerlo el futbolista Rodrigo Méndez. Para el equipo tricolor, se acerca Malo, va a venir del lateral, juega ahora para Méndez. La pelota va con Delgado, la acabó pasar porque sigue liberando. Esta es el fondo siciliano, le va a quedar ahora Redín, Redín de cabeza para el portero, Chubar Machado, controla con el Timarzado, mira hacia por lado, se le mueve Redín por el otro, ahora controla con las manos, ante la salida, el futbolista número 21, Jordan Abreu. El viento hace su trabajo, no deja que la pelota pase. La mitad de la cancha peleaba arriba. Número 7, si lo tenemos, sale con falta. Y no va a ser revista desde el fondo. No piense más a la hora de organizar sus fiestas. Cosmos Music le soluciona todo: discoteca, filmaciones, fotografía, decoración, con tizón personalizado, pistalera de cabina fotográfica, tarjetas, adornos, souvenir, vajilla completa, telería, porteros. Y servicio de las consulte 098 30 47 40.
invitar a todos a seguir con la transmisión de Talcuario FM 94.9, porque seguido de este partido se estará Alberto Kempes, el campeón del siglo, para lo que va a ser el partido entre Peñarol y Cerrito. Peñarol que, bueno, tiene la baja de la gente, la baja de esa tribuna, el jugador número 12. Pero ahora saca Atlántico, me meto acá, el centro del medio aparece Machado, se le escapa la pelota, de Picamar, de el fondo, le va a quedar de vuelta a Barrios, mete la pelota larga, se va afuera, y Zarco para el tricolor. Exactamente, Santiago, bueno, el equipo Atlántico tomó la posta, ahora el viceversa, tomó el protagonismo, bueno. Va a jugar contra los nervios del tricolor y va a querer empatar el partido. Berta Linda, peinado, peluquería, tratamiento de cañas, capilares claritos, progresivos, color, cortes de iluminación, de escuridad, manicuría. Se encuentra también por Facebook e Instagram, celular 093-336-359, y tampoco. A pasitos en San Antonio Rochense. La pelota L contra la Suena Pérez y la peleaba Olivera en la mitad de la cancha. Ahora gana Silva para Atlántico. Lube a uno, lo puede pasar por Méndez. La pelota le va a quedar a mano, número 22 en la espalda. Mano que juega con delicado, le va a quedar larga la pelota, pero sigue igual. Cambia la pelota de frente, ahora para aquel lado, para Martín Santana. Martín Santana que vuelve a meter sobre esto. Sale bien el número 10. Qué técnica que tiene Martín Santana. Pierde ahora con el futbolista Emiliano Míguez de Atlántico. Por el fondo, el futbolista Gabriel Silva, el equipo del balneario La Paloma. La pelota que va ahora para Videla. Videla pierde la pelota, le va a quedar a Martín Pereira, número 7 de la espalda para el zaguero central de Nacional. Ahora le queda a Martín Santana. Martín Santana contra Delgado. Delgado juega con mano. No vio correr a Cacó, pero vos crees a Olivera. La pelota va larga, atento estaba el portero del equipo azul de La Paloma. La pelota la perdieron, ahora recuperaba Nacional. Es falta en la mitad de la cancha contra Jacobo Gómez. Protesta ahora, un par de palabras ahí entre Jacobo Gómez y Sebastián González. Pablo Castellar se habla con ambos jugadores. Sigue Jacobo Gómez en protestas con González, se va hacia el área. Lo llama Castellar, saca a otro jugador. Ahora el número 5 también se mete en la conversa. Emiliano Míguez de Atlántico. De Castellaga, escucha atento todo, esperamos el centro, Jacobo Gómez sigue conversando con algunos futbolistas, van a venir cambios en el conjunto tricolor, aquí en el estadio Dr. Mario Sobrero. Cancha la cantera, piso con césped sintético, cancha cerrada y abierta, vestuarios, duchas con agua caliente. También le ofrecemos un salón para fiestas, juegos y pisos inflables. Estamos en Ruta 9, kilómetro 265, celular 099-69-3282, Castillos, Rocha, Uruguay. Le contamos una de las modificaciones. Acaba de dejar el terreno de juego el número 5, el único amonestado en el conjunto tricolor, Javier Delgado, para darle ingreso al número 17, Ignacio Guerra, y también se retiró el número 4, Sebastián Redín, para darle ingreso al número 19, Pablo Cardoso. Esos son los cambios en el equipo tricolor. Va a venir el número 17 con el centro, la pelota queda en el área, le queda el rebote, le quedó malo, lo marca uno, lo marca dos, lo marca tres, vuelve a sacar afuera, viene el remate de tres dedos y se pierde afuera. Hay saque de arco, pasa el peligro y es arco que corresponde al equipo del Atlántico. Excelente, Malo, pivoteando para que el compañero venga y remate. Le quedó muy, muy, muy sobre el cuerpo, la pierna al delantero de Nacional. Si no, estábamos cantando el tercero. Antes que nada, Santiago y a Johnny, le queremos pasar información de lo que se está jugando ahora rapidito del fútbol de salón, de la tercera fecha. Va ganando Plaza Congreso 2-0 contra Danubio. Una información que llega del Gimnasio Blanco, Ariel Silveira, de nuestro departamento. Entonces, en el fútbol femenino, San Lorenzo gana Plaza Congreso al equipo franqueado de Danubio. Ahora hay un lateral y corresponde a Nacional. Era el número 16 que de Nacional quien peleaba la pelota. Hablo de Luis Núñez. Ahí tiro libre cobró Casuriaga al final. Se para Redín. Redín está en campo de juego. Quiero ver quién fue el que salió. Para mí, Redín se estaba acercando lentamente.
Vamos a verificar cuál fue el cambio. Redding, que pone la pelota en largo en el cielo del Sobrero, salta al portero, se le cae el balón, recupera en dos tiempos para el conjunto del Atlántico, saca largo buscándolo a Silva, va a saltar con Pereira, gana Cunaro Pereira, la pelota le va a quedar de vuelta al futbolista número 16, hablo de Núñez, pone la pelota larga para Malo, no se entendieron, va a saltar ahora el número 6 de Atlántico, hablo del futbolista número Renzo Siciliano, pierde la pelota el elenco de Atlántico, no, hay una falta, perdón, para el elenco de Atlántico, es tiro libre defensivo, corresponde al equipo playero. En la ciudad de Castillo se encuentra Abronca, contamos con más de 1000 colores en pinturas, todo tipo de herramientas eléctricas y de mano, sanitaria completa y el más amplio stock en cerámicas. Abronca, celular 098-07-7510. Ataca Nacional, viene la contra, la pelota la tiene Olivero, Olivero juega con Malo, Matías Malo. Lo que mira, va a jugar en corto, no, prefiere con Santana, Santana que pierde con Iglesias, recupera ahora Martín Cunaro Pereira, se le escapa la pelota, se hace de ella nuevamente, le va a quedar en la mitad de la cancha al futbolista número 16 Núñez, ahora la pelota la tiene Olivera, ataca Nacional, mueve la pelota ahora Ignacio Guerra, pone la pelota en larga, Guerra, llega el portero, no, salió el portero con todo, a ver, penal o tiro libre, tiro libre. Tiro libre, ojos de halcón, ojos de águila para Cazuriaga, la vio de lejos, pero dijo que el portero impacta en el rival, pero en el borde del área hay tiro libre, es peligroso y corresponde a Nacional. A ver, estamos en una, no podemos, digo, capaz de opinar con los colegas, o sí opinar desde lejos, pero fue milimétrica, ¿no? Milimétrica, porque... fue muy rápida la jugada y fue muy rápida. Bueno, Martín Santana se hará cargo del tiro libre seguro y Nacional buscará el tercero y bueno, completar el partido. Reiteramos el cambio, ahora sí fue, salió el futbolista número 6, José Correa, quien le dio ingreso al número 19, Pablo Cardoso. Eso en el elenco tricolor, que ahora tiene un remate, se para Santana, número 10 en la espalda, se para también el 16, el número 16 Luis Núñez para pegarle la pelota de Santana, rebotaba en la barrera, le va a quedar al futbolista del Atlántico, intenta salir, hay una falta en la pasada del futbolista Sebastián Redín, hay tiro libre defensivo y algo más, David, amarilla para el futbolista número 4. Otra amarilla salió ahí. Bueno, no me dio la sensación que fue para amarilla. No me dio la sensación que fue para ella. Creo que fue una falta. Sí, a destiempo, pero no me pareció muy agresiva esa falta. Una falta de la que se llaman faltas tácticas, hizo Redir en área, ¿cómo es? En el área del equipo de Atlántico. Amonestado entonces. Redir en Nacional ahora. Y el recién ingresado Ignacio Guerra. También vio la cartulina amarilla por una protesta allí al árbitro principal del partido, Cazuriaga. La pelota le va a quedar en el medio a Méndez. Méndez quiere jugar con Jacobo Gómez. Pierde la pelota y recupera Matías Malos. Ahora recupera Iglesias. Le va a quedar la pelota al futbolista Videla. Videla que juega por allí para Jordan Abreu. Ataca Atlántico. La pelota larga le va a quedar ahora al futbolista del Atlántico. Pero no, offside. Offside. Revolea la bandera Virginia Cardoso. Reiteramos lo que le venía contando. Después de este partido va a estar en la sintonía de Acuario FM 94.9 Alberto Kessman para el relato de Peñarol Cerrito en el estadio Campeón del Siglo, en un estadio que va a estar vacío en la jornada de hoy. Peñarol lo puede llevar gente al estadio por, creo, si no me equivoco, 4 jornadas, al igual que el Nacional, por los incidentes en el clásico del fútbol uruguayo. Entonces, préndase, gente amante de Peñarol, a la sintonía de Acuario FM 94.9, porque va a estar siguiendo al club de sus amores, también a la gente del Club Esportivo Cerrito, que también pueden prenderse a la transmisión a través de www.acuariofm.com.uy. Que tocaste el tema de clásicos, Santiago. Sí, lamentable lo que ocurrió del clásico, ¿no? Eso demuestra que no estamos preparados como sociedad para llevar público visitante. Y lo tenemos que decir, estamos como, no es imposible llevar gente visitante porque
se ve que no estamos ordenados. Bueno, el encuentro acá sigue 2-0 ganando Nacional, con 2-1, perdón, ganando el conjunto tricolor. Ahora va a haber un pique, los jugadores del Atlántico reclamaron una falta, y bueno, esto sigue como está, 2-1 ganando el equipo tricolor. Bueno, la pelota sube remachado. Ah, hubo otro cambio en Nacional, ahora les cuento porque la pelota la lleva el número 17, Ignacio Guerra. En cara a Guerra y cambia la pelota ahora para Pablo Cardoso. Por allí pierde Cardoso con falta, dice Virginia Cardoso. Hay tiro libre defensivo y corresponde a Nacional. Les cuento que salió con la número 22, Matías Malo, una de las figuras de este equipo tricolor en lo que va del partido, para darle ingreso con la número 11 a Facundo Terra. Envíanos un WhatsApp al 095-906-406 para estar dejando su saludo, comentarios o alguna opinión constructiva. Con mucho gusto lo vamos a estar recibiendo. El saludo grato de todos los integrantes del equipo deportivo de Acuario FM 94.9. Repito, celular 095-906-406 y deje su opinión. Exactamente, Nacional, que ahora, bueno, vemos que el Atlántico va a hacer un cambio, veremos ahí, Santiago Sánchez, el Pantera, nos va a confirmar. Nacional, que, bueno, empezó a recuperar la pelota, busca por los sectores del lado izquierdo, y bueno, mientras hubo una falta muy dura, no la cobró, bueno, la verdad que me parecía falta porque le pone el cuerpo en la espalda, eso es carga contra el cuerpo, pero bueno, vamos a ver. Va a haber cambio, ahora Santiago nos va a confirmar, pero como les decía, gente, Nacional tomó el poder de la pelota y, bueno, tomó terreno en el campo de juego. Vamos a ver, se viene el futbolista número 18, Germán Ibáñez, al campo de juego juvenil del equipo de La Paloma. Se fue por allá el futbolista número 7, Sebastián González, también el único amonestado que tenía hasta ese momento el conjunto de La Paloma. Reiteramos, los amonestados que hay en el partido son Sebastián Redín e Ignacio Guerra. Dentro del campo de juego para Nacional, se acaba de retirar Sebastián González, el amonestado en Atlántico Fútbol Club, y también Javier Delgado, el amonestado en el conjunto tricolor. La pelota la tiene en la mitad de la cancha Méndez, pone la pelota en largo para que salte Gómez, pierde Gómez las alturas con Iglesias, recupera por allí el futbolista Ignacio Guerra, la pelota va en largo de vuelta al fondo de la defensa tricolor, recuperaba Pereira con Cardoso que juega con el futbolista Santana, que no resuelve bien y pierde el balón, se pierde la pelota fuera, lateral defensivo otra vez, corresponde al tricolor. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana te levantamos con la mejor onda y muy buena música. Café Express en Acuario FM con la conducción de Ariel Pérez. La pelota la pierde en la mitad de la cancha del conjunto de Atlántico. Ataca Santana ahora para Nacional. Va a venir el centro, pero baja Jacobo, remate. ¡Gol Gómez! ¡Gol de Nacional! Apareció Jacobo Gómez, 20 minutos del segundo tiempo. Apareció el tercero tricolor, apareció el tercero de Gómez, apareció el tercero del 9, Nacional 3, Atlántico 1, David. Decíamos que estaban atacando por el sector izquierdo. Martín Santana, en un buen cambio de ritmo que tiene este conjunto tricolor, jugador también que fue de Punta del Diablo, centro de la muerte, y el goleador, señores, que fue Gómez. Gómez anota el tercero y, bueno, permítame, Santiago, esto es partido liquidado. Y va a caer como un golpe de agua fría este tercer gol cuando el equipo de Atlántico intentaba, mediante variantes, levantarle el dinamismo al partido. Caía el tercero de Jacobo Gómez, un delantero gastado en, parece ser, su mejor tarde aquí en el estadio Doctor Mario Sobrero. Tarde fría para la gente aquí en las tribunas, tarde caliente para él dentro del área de su rival. Frialdad, también déjame destacar la jugada de Martín Santana, ¿no? El cambio de ritmo que tiene, eso habla de un jugador con experiencia. Exactamente, sí, bueno, Nacional, que yo creo que con este resultado hasta ahora está más tranquilo, ¿no? Atlántico va a salir a buscar y yo creo que de contra Nacional va a aprovechar.
Así el amague que iba, que no iba, Fabricio Álvarez pierde la pelota afuera, va a haber lateral y corresponde a Nacional. Lo va a hacer el futbolista número 16, le hablo de Luis Núñez, aquí en la tribuna Blanco Pereira Núñez, tribuna principal del estadio Doctor Mario Sobrero. La pelota va para Jacobo Gómez, pierde Gómez, recupera por allí que Renzo Siciliano. La pelota iba larga, de vuelta para Silva, atento estaba el futbolista Núñez. Pelota larga que va al fondo de la defensa tricolor y por allí aparece Pablo Cardoso, que pone de cabeza la pelota para el portero de Nacional, Schubert Machado. Vamos con algunos avisos publicitarios en la voz de Johnny Pereira. Cosmos Music, cumpleaños de 15, casamientos, fiestas y eventos, con 30 años de trayectoria que avalan nuestro trabajo. Y mencionando el equipo deportivo de Acuario FM, tendrá un 5% de descuento por contactos al celular 098 30 47 40 y su fiesta será un éxito. Le recordamos a todos nuestros oyentes que esta transmisión deportiva de Acuario FM 94.9 va a estar saliendo en la emisión de Canal 8 Digital con la producción de César Gamarra, quien vino hasta acá, hasta la cabina número 7, a darnos esa hermosa noticia. Cuando acá ataca Nacional, número 15 en la espalda para Olivera, mete el centro. Atento estaba el portero Luciano Álvarez para el equipo de La Playa. Juega ahora Álvarez con el recién ingresado, le hablo de Ibáñez. Ibáñez quería con el futbolista Damián Barrios, que perdía el balón. Recuperaba allá en el fondo el futbolista Emiliano Miguel, número 5 en la espalda para él. Juega ahora nuevamente para el futbolista Ibáñez, pierde la pelota afuera. Ahí lateral defensivo, corresponde a Nacional. Bueno, Nacional ya se planteó. Bajó la pelota al piso, bajó la pelota al piso y bueno, decidió un poco jugar a mantener la pelota, tenencia de balón, y bueno, buscar el cuarto a su debido tiempo. La pelota la peleaba en la mitad de la cancha del futbolista Barrios, envía la pelota fuera lateral, en ofensiva iba a ser Luis Núñez para Nacional con todo el tiempo del mundo, cuando transcurre algo más de 20 y tantos minutos. El futbolista número 21 le habla Rodrigo Méndez para Nacional. Ya el balón que recupera Miguel para Atlántico. Envía la pelota afuera y lateral otra vez. La ofensivo corresponde al equipo dirigido por Rico Egaña. La pelota la tiene el futbolista número 17. Le hablo de Ignacio Guerra. Pone la pelota ahora para Santana. Santana que juega con Pablo Cardoso. Pablo Cardoso vuelve la pelota para Santana. Santana se saca uno, se saca dos. Quiere sacarse el tercero, no puede. Pablo Miguel, ¿quién la recupera? La marca Santana. Pegadito a él. Rebotado la pelota en Cardoso. Le vuelve a quedar al futbolista Miguel. Larga la pelota afuera. Ahora corresponde a Nacional y va a ser Cardoso. Cardoso que juega con el futbolista número 17, Ignacio Guerra. Mete el centro buscando a Gómez. La pelota se pierde afuera. Arco corresponde al elenco de Atlántico Fútbol Club. Ya les cuento que se preparan para ingresar el número 10, Alejandro Álvarez, en filas del conjunto de Atlántico, y también el número 19, Fernando Vega. Vamos a ver quién sale. El primero que se ve salir es al futbolista número 8, Damián Barrios, es el que deja su lugar para el futbolista número 19, Fernando Vega, y también salió el número 9, Gabriel Silva, para darle ingreso al número 10, Alejandro Álvarez. Todo esto en filas del conjunto de Atlántico. También se viene en filas del conjunto tricolor el número 14, Joaquín Suárez. Vamos a ver quién deja el terreno de juego. Cuando también vemos al número 2, también de Nacional, preparándose, Matías Vitavares. Momentos de cambio, momento de tener el partido pausado. Momento de que David nos dé una sensación de lo que van en estos segundos, 45 minutos. Y esto le ha sido a Nacional, ¿no? Hacer un poco, parar el partido, hacer cambio. Le frena un poco la intensidad también al conjunto de Atlántico, porque, bueno, Atlántico se proponía atacar. Y, bueno, esto le sirve a Nacional para que empiecen de vuelta y, bueno, recapaciten y, bueno, se pongan a jugar otra vez desde cero, como se dice. Cuando visite la ciudad de Castillo, encontrará la joyería de Susana Gómez.
Trabajamos con plata y oro importados y de fábrica diseñada. Teléfono de contacto 099-870545. Seguinos por Instagram, Susana Gómez, Joyería. Subrayado el informativo de Canal 10 de Montevideo de lunes a viernes a las 19 horas en Rocha. Escúchalo por Acuario FM. En el corazón del barrio de Olvera se encuentra Provisión Damaycar, lácteos, panadería y mini mercado. Estamos abiertos todos los días de 8 a 22 horas en Pérez del Puerto, esquina Bonita, y aceptamos tarjetas de crédito y débito. Ahora sí confirmamos modificaciones en el Club Nacional de Fútbol. Se retiraron con la número 16, Luis Núñez, para darle ingreso al número 14, Joaquín Suárez, y dejó el terreno de juego número 4, Sebastián Redín, para darle ingreso al número 2 y compañero de saga de Martín Cunaro Pereira. Hablo del jugador Matías Vitavares. Ahora hay un tiro libre. Bueno, ¿se va a venir una tarjeta o una advertencia? Advertencia de Pablo Casuriaga para el recién ingresado Matías Vitavares. No quería entregar el balón, se lo pidió, lo tiró lejos. Y ahora va a sacar un tiro libre el futbolista número 11, Fabricio Álvarez, para el equipo de Atlántico. Se para adelante de la pelota el futbolista de Nacional, Christopher Olivera. Todo pronto, espera la orden de Casuriaga. Centro que viene de Álvarez, sale Machado, se queda con el balón. Schubert Machado en el cielo rochense. Hay tiro libre, lo embestían. Tiro libre corresponde a Nacional. Un Atlántico que arranca con todo, un Atlántico que busca por arriba, por donde sea, para descontar, tanto por izquierda, derecha, pero bueno, perdió el medio, es lo que estaba viendo ahora, perdió el medio, y eso es lo que hace que jugadores como Martín Santana se luzca el Nacional, y bueno, se le complica un poco el doble cinco, se le complica Atlántico. La pelota tiene Martín Cunaro, Pereira pone la pelota larga para Santana, que le va a ganar en velocidad a los zagueros, no señor, apareció para sí Emiliano Brigue para cerrarlo, lo persigue Santana, mirando marcado Santana, recupera el balón, ahora jugó para el futbolista número 11, Terra, que devuelve para 10 Santana, se vuelve a juntar con Terra. Son dos que lo marcan, venía la pelota larga para Santana, ahí era imposible que llegue, venía muy lejos el futbolista Santana, de donde el futbolista Terra le dejaba el balón. Gerardo es el portero Matías Pérez para Atlántico. La pelota va a caer sobre el área y en las manos, tranquilamente va a controlar Super Machado para Nacional. Comienza la Zaragoza de organizar su fiesta con su music, que soluciona todo tipo de capacitaciones, fotografía, decoración, condición personalizado, internet, cabina fotográfica, tarjetas, adornos, souvenir, bajista completa, batería, porteros y servicio de lunch. Consulte al 098-30-47-40. Ataca el conjunto tricolor, la pelota se pierde afuera, hay córner. Hay córner correspondiente al Club Nacional de Fútbol. Arremetida Joaquín Suárez, lateral derecho del el equipo tricolor. Va a venir el centro impulsado por el número 17. Ignacio Guerra, lo llaman corto al futbolista Joaquín Suárez. Ahora retrocede Suárez, no va a venir el centro corto. Lo van a esperar en el área. Aparece por allí Santana, aparece por allí Pereira, también está el goleador Gómez, viene el centro, despeja la defensa, quedó a medias, el portero se hace con el balón y va a salir largo, pone la pelota larga, un poco defectuoso el saque, le queda Santana en la mitad de la cancha, sigue Santana y juega al fondo para el futbolista Martín Cunaro Pereira, otra vez recupera el número 10 que es Santana, Santana juega con Olivera, juega la pelota el futbolista tricolor para que llegue por allí Joaquín Suárez, número 14 en la espalda, Suárez con Olivera, Olivera con Suárez, ataca Nacional, se le mueve por allí el futbolista número 11, hablo de Facundo Terra, viene el centro buscándolo a Jacobo Gómez, deja pasar la pelota, le queda ahora a Santana, Santana elude 1-2, todo dentro del área, despeja el golero con los pies y va a ser córner, corresponde al elenco tricolor y lo va a hacer Santana. Y bueno, en este córner puede estar liquidar el partido. Centro de Santana, el segundo palo, pasó por toda el área tricolor y la pelota se pierde afuera, hay saque de arco, corresponde
al equipo de Atlántico, al equipo del Balneario La Paloma. Berta Linda, peinados, peluquería, tratamiento de pestañas, capilares, claritos, progresivos, color, recortes, depilación, pedicuría, manicuría. Nos encuentras también por Facebook e Instagram, celular 093-33-6359. Estamos por calle 33, a pasitos del Sanatorio Rochense. Ahora hay una falta en la mitad de la cancha contra el futbolista Fabricio Álvarez. Le pide ayuda a Pablo Casuriaga para ponerse en pie. Pablo así le tiende la mano y lo ayuda a Álvarez, el delantero volante, delantero que tiene el conjunto de Atlántico en este momento. Va a poner la pelota en juego Renzo Siciliano. Sube toda la artillería pesada del Atlántico. Sube Iglesias, sube Álvarez. Está también el futbolista Samuel Videla. Meten la pelota en larga al segundo palo. Peinan en el borde del área. Rechaza a Cunaro Pereira. La pelota le va a quedar a Jacobo Gómez. Allá ensaya un taco. Pierde la pelota y le va a quedar a Iglesias. Ataca el futbolista Iglesias. Sigue en cara a uno. Lo persigue el futbolista Méndez. Sigue Iglesias. Cierra. Ahora por allí Pablo Cardoso. Lateral ofensivo. Corresponde al Atlántico. Ya hicieron el saque de manos. La pelota la tiene el número 19. Le abre de Fernando Vega, pone la pelota en larga, rebota en la defensa tricolor y le da otro saque de manos al conjunto albo. Le Videla que pone la pelota por allí, el número 5 Emiliano Miguel con el centro. ¡Oh! el cabezazo pasa cerquita del arco, custodiado por Schubert Machado. Se vuelve a salvar Nacional. Pone la pelota en juego Siciliano. La peleaba por allí el futbolista Abreu para Atlántico. Rechaza ahora la defensa. Le vuelve a quedar. Y este es el número 11, Fabricio Álvarez, que busca la falta. Y Pablo Casuriaga, ¿se la da o no se la da? Se la da, sí, señora. Y tiro libre ofensivo corresponde a el Atlántico. Atlántico que va, busca por arriba, no tiene muchas armas, no tiene mucho juego tampoco, lo que vimos en todo el partido, no tiene mucho juego, pero por arriba está quiere lastimar y ya lo hizo cuando en la jugada del penal, cuando se generó la pelota por arriba, y bueno, vemos unos tumultos ahí como siempre, pero bueno, Atlántico va con todo. Y viene el centro, el cabezazo de la defensa, despeja Martín Curano Pereira. Ahora le va a quedar la pelota al futbolista Olivera. Todo esto en campo tricolor. Rebotaba la pelota, parece, del fondo Vita Vares. Le va a quedar a Gómez. Gómez con el futbolista Santana. Santana que abre ahora para que venga la remetida de Facundo Terra. Viene, lo baja, pero sin falta. Dice en línea del partido la marca perfecta del futbolista Luciano Álvarez. Ahí lateral, que es tricolor. Ya lo hizo Terra. Terra que juega con Ignacio Guerra ahora. Ignacio Guerra que quiere con Jacobo Gómez. Jacobo Gómez que deja para Santana. Santana que para la pelota en el área del equipo de Atlántico. En cara a Santana, le pasó el futbolista Cardoso. El taco que va para él. Viene Cardoso, centro. Rebota en la humanidad de Samuel Videla. A el lateral corresponde a el Atlántico. En la ciudad de Castillo se encuentra Barraca Bronca. Contamos con más de 1000 colores en pinturas, todo tipo de herramientas eléctricas y de mano, sanitaria completa y el más amplio stock en cerámicas. A Bronca, celular 098-07-7510. Livio Sosa, técnico en aire acondicionado y refrigeración, instalación y reparación de equipos de aire y heladera. Trabajamos en campo, ciudad y playa. Celular 099-86-7793. Y a la hora de instalar, consulte a los mejores. Méndez con el remate. Atrapa al portero, bien parado el portero Matías Pérez. ¿Usted quiere saber cuánto van 43 minutos de este segundo tiempo en el que Nacional sigue ganando? Ahora por 3-1, 3 goles de Jacobo Gómez. La pelota la tiene por acá Facundo Terra. En cara Terra, quiere con el futbolista Santana. Ahora Terra pelea en la mitad de la cancha. Pierde, pero recupera por allí Martín Gunano Pereira. La pelota que va para Jacobo Gómez, peleando con Siciliano. Recupera el futbolista Siciliano. Ahora Olivera es de Nacional. Y Siciliano manda la pelota afuera. Ahí lateral corresponde al conjunto tricolor.
Estás escuchando FM Acuario 94.9 de su dial, también por internet en www.acuariofm.uy, viviendo esta fiesta del fútbol rochense. Ahora ataca el conjunto Alba, la pelota la tiene el número 17, Ignacio Guerra, remata al arco, con toda la comba, y le buscó, poquita dirección, pero el efecto estuvo, cerquita, cerquita del parante izquierdo del portero Pérez para Atlántico, se salvó el conjunto de la playa en 44 minutos 30. Saca ahora largo el portero de Atlántico. Le queda la pelota a Santana. Santana Gómez, Gómez Santana. Peleaba allí, recuperaba Videla. La pelota le quedó al futbolista número 10, Álvarez. Chocaba ahora con Martín Cunaro Pereira. Un choque nomás, dijo Casuriaga. Ahora la pelota le va a quedar en el área al futbolista tricolor. El remate al arco. Se pierde afuera. Ahí saque de arco. Nuevamente corresponde a... el conjunto de Atlántico, cuando me dicen que hay 5 minutos de adición aquí en la tarde de fútbol del estadio Doctor Mario Sobrino David. Bueno, seguro el árbitro dio 5 minutos por el juego que estuvo muchas veces detenido, ¿no? Mientras cae la tardecita acá en el mítico Sobrero Nacional, logra una victoria importantísima para sumar y entrar en la liguilla. La pelota la tiene ahora el futbolista Fernando Vega para Atlántico. Juega la pelota en largo para el futbolista Álvarez. Ataca el elenco playero, el elenco de Atlántico. Álvarez y el balón. Nuevamente para Vega. Vega mete el centro. Va a pasar por toda la defensa para que llegue por allí el futbolista Pablo Cardoso. Rebota la pelota en la humanidad. Un futbolista del Atlántico. Le vuelve a quedar a Cardoso. Cardoso con Santana. Santana pierde la pelota. Ataca ahora el conjunto de Atlántico. Despeja Martín Cunaro Pereira en el fondo. La pelota le va a quedar a Jacobo Gómez, que pelea en la altura. Vuelve Jacobo Gómez a pelear. Ataca Nacional. Hay falta. Hay falta. Pierna en alto. Le cobraron al futbolista Joaquín Suárez de Nacional. Hay tiro libre defensivo para Atlántico. Ya se para el futbolista número 18, Germán Ibáñez, para ser efectivo. Lo va a dejar al final al portero Pérez. Pone la pelota largo Pérez. Despeja por allí Olivera. Olivera con Gómez. Sigue Gómez, busca la falta. Hay falta, sí señor. Falta y tiro libre para Nacional en la mitad de la cancha. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana te levantamos con la mejor onda y muy buena música. Café Spritz en Acuario FM con la conducción de Ariel Pérez. 92 minutos de juego, corrido 47 de este segundo tiempo. Aquí sigue ganando el Club Nacional de Fútbol 3-1. Triplete, hat-trick del futbolista Jacobo Gómez. Descontó en el epílogo de la primera parte el futbolista Silva para el equipo de La Paloma, de La Playa, el equipo de Atlántico, la institución social y deportiva Atlántico Fútbol Club, que se suma a esta liga, si no me equivoco, este año. Creo que es el primer año que juega esta institución en la Liga Rochense de Fútbol. Lo hacía el Deportivo La Paloma hace mucho tiempo atrás. Y ahora tenemos a la institución social y deportiva Atlántico. Ataca Jacobo Gómez, viene el remate de lejos. Y la pelota se pierde afuera. Se salvó, señoras y señores, el Atlántico del cuarto. Era un poquito más despacio, Se apuró el delantero de Nacional, pero bueno, llegó exigido también, llegó con la marca de un defensa y bueno, ya este partido está culminando. Era el cuarto para Nacional, pero bueno, esto no va a cambiar mucho. Nacional va a ganar y suma nuevamente, repito, suma una victoria importantísima. La pelota la tiene el futbolista Olivera, pierde con Míguez y ahí lateral otra vez ofensivo, corresponde a Nacional. Lo va a hacer el número 14, le hablo de Joaquín Suárez. Tiene la pelota en las manos, va a jugar para Terra, pierde Terra con el futbolista Míguez otra vez en todos lados, un todoterreno, el 5 del equipo de Atlántico. Sacó mal sacado para Nacional, le corresponde ahora al equipo de La Playa. Lo va a hacer por allí Siciliano.
Siciliano pone la pelota en corto para que aparezca por allí Vega. Vega, Vega con Siciliano. Siciliano quería con Álvarez. Álvarez que pierde, recupera Siciliano. Hay un entrevero. La pelota rebota para todo lado, despeja. Al final, el futbolista número 19, Fernando Vega. Cuando Paulo Casuriaga le baja el telón al partido, aquí fue victoria del Club Nacional de Fútbol. 3-1, goles convertidos por Jacobo Gómez, Henry Jacobo Gómez para Nacional. El descuento en el epílogo de la primera parte y por intermedio de un tiro penal para el elenco de Atlántico lo hizo su número 9. Le hablo de Gabriel Silva, Nacional 3, Atlántico 1.